En el episodio anterior vimos cómo designaron los pilotos, así como sus acompañantes. Platicamos con Agustín Orozco, del Club TAE, donde nos mencionó la trayectoria a recorrer, así como los 9 años que se ha mantenido la ruta de los volcanes. En orden, uno a uno, los vehículos fueron rodando hacia la aventura. David y yo, que formamos parte del equipo Polaris Veracruz, íbamos a bordo de un Racer Turbo 2016 de 4 plazas, color grafito. Este modelo incluye el motor Pro Star Turbo de 144 caballos de fuerza. Incluye un sistema de refrigeración y transmisión para un desempeño durable. Este motor incluye mejoras muy importantes, como pistones forjados, nueva posición de arranque del cigüeñal a 270 grados, bielas de alta resistencia, cilindro de deck cerrado, válvulas de escape con aceleración de sodio metálico y un nuevo sistema de lubricación para controlar la potencia proporcionada por el Turbo Pro Star. Es importante resaltar que el sistema de administración del motor también ha sido mejorado para incluir un sensor de detonación para el control del boost, el control de aceleración y un sistema de retorno de combustible de alto flujo, que aseguran que el motor alcance la potencia máxima bajo cualquier condición, altitud y temperatura. Polaris siempre ha innovado con su diseño, seguridad y potencia. El vivir la ruta de los volcanes es una experiencia fantástica, donde uno mismo va observando la naturaleza, el camino, la tierra, el polvo, pero sobre todo la aventura. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. El primer parador turístico fueron las ruinas de Citlaltépetl, donde todos los pilotos, o la mayoría de ellos, bajaban a tomarse la selfie y a convivir, siendo esto algo paradisíaco en unas ruinas en Tlaxcala. Al continuar con nuestro camino, nos encontramos con una vía, cruzamos y el camino se volvió más complicado y más técnico, donde unos montículos de tierra no fueron obstáculo para este potente Racer Turbo. Siempre es importante ir en grupos por seguridad y por camaradería. En nuestro camino nos topamos con la laguna de Alchichica, también llamado Lago de Alchichica. Es una extensión de agua acumulada con alto grado de salinidad en una especie de cráter. Se ubica en la parte central de la cuenca Libres Oriental Puebla. En torno a la laguna de Alchichica se han creado numerosas leyendas, entre ellas una profundidad sin límite, mantiene una conexión con el mar, es el hogar de monstruos mitológicos, es visitada por seres alienígenas, entre muchos otros.
sometimes I play Creole. Creole. Nos adentramos a las faldas del pico de Orizaba, donde una especie de río seco con piedra de río gigante no fue obstáculo para que nuestro racer Polaris siguiera adelante. El clima cambió, se empezó a tornar frío y lluvioso. El Citlaltépetl, mejor conocido como Pico de Orizaba, es un volcán activo sísmicamente, ubicado en los límites territoriales de los estados de Puebla y Veracruz. Es el volcán y la montaña más alta de México, con una altitud de 5.747 metros sobre el nivel del mar. Y continuamos nuestra aventura en la ruta de los volcanes. Todavía nos falta mucho por recorrer.